estaba y sacaron cadáver. Entonces, cuando eso pasó, ellos... Usted habla de cuatro ambulancias llenas de cadáveres. Sí, yo supongo que estaban llenas de cadáveres. Cuando salen las cuatro ambulancias, que la entraron hacia de reversa, rápido, y rápidamente la sacaban, yo le dije que me dieran una explicación por qué entraron cuatro ambulancias a la una y media hasta las cuatro de la mañana, sacando qué, después que la prensa se fue. Entonces vienen y me contestan, se quedan callados. Ah, yo no sé. ¿Quién me va a dar esa información? No sé. Entonces cuando al otro día llega la prensa, le pregunto a la prensa que por qué ya no estaban ahí cuando sacaron los cadáveres, cuando sacaron la ambulancia. Ella me dijo que ellos no duermen ahí. Como ellos no duermen ahí, me dio más sospecha. Yo dije, ¿cómo va a ser que en un evento así no haya ahí, en ese sitio, periodista amaneciendo? ¿Cómo me explica a mí eso? ¿Cómo se explica que el ejército está en una esquina y que no patrulla? ¿Cómo tienen tiempo de estar cenando 10 cenas, 10 comidas, que todo han gastado en comida, en cena y en de todo? Cuando aquí no hay protección en la ciudad. Se lo dije claro, no contestan. Me quedo todavía más intrigada. Cuando me siento al otro día, a las 6 de la mañana, sin dormir, a esperar a la prensa, le digo a la prensa, vaya y pregúntenle, ¿por qué anoche, cuando ustedes se fueron, se armó este corre-corre? Entonces la prensa fue y preguntó. Y ellos le contestaron, aquí no, aquí después de esa hora no se sacó cadáver. Cuenta una vecina, que soy yo, que ella dijo que metieron perro. Y hay video y hay foto. Metieron perro ahí. ¿Por qué ustedes metieron perro? ¿Qué fue eso? ¿Foto y eso video? ¿Usted tiene que yo los tengo. Yo le dije, yo saqué video, saqué foto y ellos niegan que sacaron nada. Entonces yo quiero que me digan por qué entraron rápidamente, entre 1:30 y 4, tanta ambulancia y en cuestiones de minutos salían toditas corriendo. Por suerte que un señor de los que trabaja en rescatista iba pasando por aquí. A las 6 de la mañana, que yo esperé la prensa, él dijo al rescatista, yo solo saqué 23 años. Explíqueme a mí cómo... Sí, que él solo había sacado 23 muertos. Y me dijo, no voy a dar mi nombre ni mucho menos. Periodista, ella no es loca. Ella, yo saqué 23. Y a la periodista le dijeron, los únicos que sacamos fueron esos 9. Y ahí están. Que me conteste el pueblo. Que me conteste las autoridades. ¿Dónde están esos cadáveres? De 1:30 a 4 de la mañana. Que se supone sacaron de aquí.